Luis Miguel. ¿Qué te parecen las canciones de Luis Miguel? Me gusta La Incondicional, precisamente. Lo raro del amigo Luis Miguel es que no ha venido a hacer conciertos por Nicaragua. Se dice que hace muchos años vino a Nicaragua y que no se quiso bajar. Qué barbaridad, como que malo, ¿verdad? Pero bueno, el día de ayer, tal y como lo predecimos, él entregó a cada uno de los fanáticos cuáles son las fechas oficiales de su próximo tour en el año 2023, que por cierto menciona Argentina, Chile, Las Vegas, Nevada, los Estados Unidos, por supuesto. También va a visitar la Ciudad de México, distintos estados de México, pero no hay ningún país centroamericano. Ah, de hecho, Luis Miguel tenía 3 años de haberse perdido, no solamente de los escenarios, Armando, sino también de las redes y plataformas digitales. Resulta que no se le miraba también participar en algún evento. Simplemente desapareció Luis Miguel. Por 3 años se dio un break. Todo el público se preguntaba qué fue de la vida de él, pero afortunadamente regresa, ¿no?, a los escenarios. Regresa a los escenarios para revolucionar sus más éxitos musicales. Dentro de ello, ¿has visto los trends de TikTok, lo de la chica del bikini azul? Ajá. ¿La canción? No. ¿Cuál ha sido? Me lo tenés. Ay, Dios mío, necesita actualizarte, Karen. Sí, vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo, claro que sí. Así que si usted también quiere estar pendiente de todo lo que acontece en el mundo de la farándula nacional e internacional, les invitamos a que visiten las plataformas digitales de Voz TV. Dicen que Luis Miguel es de los artistas más complicados al momento de hacer contratos, hacer conciertos con él. ¿Será porque inició su carrera musical desde pequeño? Sí, aparte el papá era muy exigente con él, se le puede apreciar muchísimo en la serie que está disponible también de Luis Miguel, aunque le meten mucho drama también a la serie. Sí, claro, en la serie siempre le meten un poco de drama, más de lo que se vivió en la vida real. Momento de hacer una pequeña pausa comercial, ya regresamos con más de su revista de Sol a Sol.